Grábalo, grábalo, güey. Él les ordenó. ¿Me permite, mi general? ¿Eh? No le permito nada, señor. Aquí está el hecho. Dame a su jefe y que se presente acá. Deténganlo, órale. Sí, váyanse para allá todos. No, qué verga, nadie. Qué verga. ¿Con qué fundamento me vas a detener? Por eso, ¿con qué fundamento? ¿Con qué fundamento me vas a detener? Graba, 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 güey. Desármelo, verga. No, no te voy a entregar mi arma. ¿Con qué fundamento? ¿Por qué te voy a entregar mi arma? No, pero no son los modos, jefe. Todos somos seres humanos. Estamos por un bien aquí para Oaxaca, para los mexicanos, para que se comporte. Así su comandante no es justo, jefe. ¿Eh? No, pues también nosotros andamos cumpliendo órdenes, jefe. Andamos ayudando a la gente. Nuestros mandos nos están diciendo que vayamos y descarguemos y que entreguemos. Y no son las maneras, no es la manera de ese señor, ¿eh? O sea, nosotros nos ordenan. ¡Órale, graben! Que ustedes se están robando las despensas, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Están atracando allá afuera, están bajando las despensas de un tractocamión para llevarse las despensas. Mira, aquí está la persona. Hermanitas colaboradoras, y ustedes nos están apoyando. Gracias. Ahí está. Ahí está la persona. ¿De dónde? De Guanajuato. ¿Por qué la están bajando allá? Porque nos indicó un comandante. ¿Cuál comandante? No sé, el turno de la mañana, el día de ayer. Desde la madrugada. Mira, toma nota del señor para proceder, güey. Vamos a meter una demanda PGR, nada más. No son los modos. Si tiene él la maña de gritarle a su gente, es su gente, nosotros no. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Guadalupe, soy de la Secretaría de Manitas Colaboradoras. Vénganse para acá. Retírese usted para allá. ¿Por qué? Retírese. Estoy en mi derecho. No me toques. No me empujes. Sí, no me empujes nada más, mayor. No me empujes. Habla. Eres ser humano. No sé cómo eres mayor. Y no sé cómo son generales. Por eso está México como está. Si tienen maña de tratar así a su gente, nosotros no. Estamos apoyando aquí al pueblo. No andamos robando. Día y noche andamos trabajando igual que ustedes. Ustedes nada más porque están aplastados en una carpa y dando órdenes, no, vénganse. De cada sección que mandáramos dos patrullas y así sucesivamente. Entonces estábamos cargando ahí, llegó el general. No me bajen. Por eso no me toques. Yo me ubico, ubíquense ustedes. Ubíquense. Yo estoy donde estoy ubicando. Y estoy peleando mis derechos independientemente como servidor. Soy ciudadano igual que tú. Estudia para empezar. Gracias.